Zócalo Piedras Negras presenta. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida asco. No, no, no. Si no es de gas, comida asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presenta. Super Gutiérrez presenta. Autoridades dan la bienvenida al nuevo obispo de la diócesis de Piedras Negras. Se despide Alonso Gerardo Garza como obispo del municipio después de décadas de servicio y se va contento y agradecido, así lo dijo. Confió al secretario de Gobierno que este año se concrete el mando especial de Coahuila en coordinación con Nuevo León y Tamaulipas. Gracias a la seguridad que se tiene aquí en Piedras Negras, no hubo necesidad de cerrar algunos negocios como sí está pasando en Nuevo Laredo, afirma Hermelo Castillón. Dana coahuilense de 19 años de prisión tras haber intentado cruzar Estados Unidos con 69.5 kilos de metanfetaminas. Ubican unidad robada en Delegación B. Carranza, aquí en Piedras Negras. Esto y mucho más. Así comenzamos. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Buenos días, feliz viernes. Arrancamos con el inicio del fin de semana y espero que esté pasando una excelente mañana y sea bienvenido a Telezócalo Matutino, donde nos encanta que inicie su mañana con nosotros, súper bien informado, y es por eso que ya le traemos la primera actualización del pronóstico del tiempo para que usted esté muy bien informado sobre las temperaturas que alcanzaremos el día de hoy y durante los siguientes días de la semana, porque arrancamos el fin de semana y me imagino que usted ya está haciendo planes y es muy importante que conozca las temperaturas para que salga con responsabilidad. Ya son las 6:04, la temperatura en Piedras Negras en estos momentos ya se encuentra en ascenso, 29 grados Celsius o alrededor de los 84 grados Fahrenheit. Y es que ya estamos casi a punto de llegar a la temperatura máxima de este viernes, para que tome sus precauciones porque, como le mencionaba, alcanzaremos altas temperaturas. Un cielo completamente soleado con una temperatura máxima de los 38 grados Celsius, una sensación térmica de los 40 grados Celsius, además que tenemos un alto porcentaje de humedad, un 60%, todo esto provocando que tengamos un ambiente bastante bochornoso para este fin de semana. Ráfagas de viento bastante ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Y para la noche, con un cielo despejado, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados Celsius y las ráfagas de viento con un ligero ascenso hasta los 15 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Como le mencionaba, arrancamos con este fin de semana y también arrancamos con estas altas temperaturas. El día sábado, con la temperatura más alta, 40 grados Celsius como máxima, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26.
16 grados y las ráfagas de viento aún se mantienen bastante ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. El día domingo las temperaturas con un pequeño descenso, 39 grados Celsius como máxima, 26 como mínima. Las ráfagas de viento aún se mantienen bastante ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Arrancamos con el inicio de semana y también arrancamos con altas temperaturas. Como le mencionaba, salir con bastante responsabilidad. Recuerden, muy importante la constante hidratación. El día lunes con una temperatura máxima marcando en el termómetro, 39 grados Celsius como máxima, 26 como mínima, y las ráfagas de viento con un ligero ascenso hasta los 15 kilómetros por hora. El día martes nuevamente con una temperatura similar, 39 grados Celsius como máxima, 27 como mínima, y las ráfagas de viento nuevamente con un ligero descenso hasta los 10 kilómetros por hora. El día miércoles con la temperatura más alta de la semana, ya nos encontramos a la mitad de la semana, 40 grados Celsius como máxima, 27 como mínima, y las ráfagas de viento aún se mantienen bastante ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Yo le recuerdo que con estas altas temperaturas es muy importante el uso del bloqueador solar y también su reaplicación, es por eso que tiene que cargar con él, porque la reaplicación es cada 2 horas, y también, como le mencionaba, la constante hidratación, cargar con su agua nunca estaría de más. ¿Qué nos espera en la región norte de Coahuila? También continuamos con estas altas temperaturas por la región norte, en la ciudad de Acuña con un cielo completamente soleado, una temperatura máxima de los 39 grados Celsius, y se espera que para la noche las temperaturas desciendan en Acuña hasta los 27 grados. En Jiménez con la temperatura más alta, 40 grados Celsius como máxima, 26 como mínima, todo esto con un cielo completamente soleado. 5 Manantiales y Sabinas también con un cielo completamente soleado, un ligero descenso en las temperaturas, 38 grados Celsius como máxima y como mínima 25 grados. En el sur central de Texas también continuamos con estas altas temperaturas, para que tenga muchas precauciones en este mes de agosto, mes también de las vacaciones. Si usted tiene pensado viajar hacia allá, toma muchas precauciones. En San Antonio, 99 grados Fahrenheit como máxima, una temperatura mínima de los 78 grados Fahrenheit, todo esto con un cielo completamente soleado. Exactamente lo mismo para Uvalde, una temperatura máxima de los 100 grados Fahrenheit, un cielo completamente soleado, y se espera que las temperaturas desciendan hasta los 75 grados. Carrizo Springs con la temperatura más alta, 102 grados Fahrenheit como máxima, 78 como mínima, todo esto con un cielo completamente soleado. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. A continuación le presento la siguiente nota, en donde, como le mencionaba, continuamos con estas altas temperaturas, la canícula sigue muy presente, y es que se espera que en este mes de agosto iniciemos también con altas temperaturas mayores de los 40 grados Celsius. Mira la siguiente nota. En el comienzo de este mes de agosto, el Departamento de Protección Civil exhortó a la población para que extreme precauciones, debido a que estas primeras semanas del mes registrarán temperaturas máximas entre los 38 y 40 grados centígrados, con un índice de calor mucho mayor, aunado a la nula posibilidad de lluvias que se tienen pronosticadas. El director de la dependencia, Francisco Contreras Obregón, indicó que estas condiciones climáticas representan un riesgo latente para la ciudadanía, especialmente aquellas que laboran o se exponen a la intemperie, confirmando que estas temperaturas obedecen al fenómeno conocido como la canícula en esta temporada. No obstante, mencionó que hasta el momento no se ha tenido conocimiento sobre algún caso por golpe de calor, aunque reconoció que las descompensaciones metabólicas se han presentado en recientes semanas, por lo cual extendió la recomendación a la ciudadanía de mantener una adecuada hidratación y evitar exponerse por tiempo prolongado al sol en horas específicas del día. Sí, las temperaturas oscilarán de cuando menos en los próximos 15 días, es lo que se ve en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, entre 38, 39 grados hasta 40, con índice de calor de 41, 42 grados. Han sido días al amanecer con que prevalecen los nublados y gradualmente empieza a salir el sol o a observarse ya el despeje del cielo, ¿no? Entonces, la recomendación es, de igual manera, cuando empezamos el verano, no hacer ejercicio durante el día, es decir, o muy temprano o ya después de haberse metido el sol o el ocaso, y bueno, pues hidratarse bien, ¿no? Especial cuidado en menores, en adultos mayores y en mascotas. Es la temperatura que tenemos ahorita, cuando menos, de aquí a los primeros 15 días de agosto. ¿Esto sigue siendo parte de los efectos de la canícula, como se le conoce? Sí, julio y agosto, por lo regular es ello. Tuvimos algunas lluvias dispersas, muy dispersas,
en la región, algunos chubascos muy efímeros, pero de alguna manera bajaron la intensidad del calor en esos días. Ahorita que ya no tenemos, tenemos un anticiclón, es decir, que no se generan las lluvias precisamente por ese fenómeno meteorológico. Y bueno, pues es lo que tenemos cuando menos en estos primeros 10, 15 días. Y justamente el pronóstico descarta por completo posibilidades en los siguientes días. No tenemos ninguna posibilidad hasta el momento. Pudiera ser que ya tendríamos que esperar hasta septiembre, octubre, que pudiéramos también tener algunas lluvias. No quiere decir que se descarte la posibilidad, pero hasta el momento no tenemos alguna posibilidad. Con imágenes de Diego Marrujo para Super Channel 12, Gabriel Méndez Martínez. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 6 de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, un gusto saludarlas. Iniciamos esta primera emisión de Telezócalo Matutino en este viernes 2 de agosto. Y precisamente empezar felicitando en este día en el Santoral a todos aquellos que lleven por nombre Carmen, Pedro y Sereno. Muchas felicidades y deseándole lo mejor en este viernes, en este inicio del fin de semana y en la fecha marcada en el calendario 2 de agosto. Felicidades Carmen, Pedro y Sereno. En el tipo de cambio, ¿cómo amaneció el dólar esta mañana? 17 pesos con 50 centavos a la compra, 18 pesos con 50 centavos a la venta, prácticamente un peso de diferencia en cuanto a estos dos valores. Si usted tiene pensado comprar dólares en esta mañana, ahí están las cifras con las cuales amanece esta moneda internacional. Vamos a ver cómo amanece el puente internacional número 2 a esta hora de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, un tráfico que ya se puede apreciar, algo considerable a esta hora de este viernes, prácticamente a la mitad el tráfico vehicular en el puente internacional número 2. Hay que recordar, pues es el inicio del fin de semana, sigue predominando la temporada vacacional y a diferencia de otros días, bueno, pues en este viernes ya prácticamente a la mitad de su capacidad del puente 2 se registra actualmente. Si usted tiene pensado visitar a la vecina ciudad de Eagle Pass, recordando que el puente número 1 abrirá sus puertas en punto de las 7 de la mañana, pero por lo pronto justo a la mitad de su capacidad se encuentra el puente 2. 6 de la mañana con 13 minutos. Muy buenos días, un gusto saludarle a nombre de todo este equipo de trabajo, su servidor, darle la más cordial de las bienvenidas a esta primera emisión de Telezócalo Matutino. Mi nombre es Gabriel Méndez Martínez y en los próximos 60 minutos vamos a darle a conocer lo más importante de la información. En este viernes, ya por fin inicio del fin de semana, viernes 2 de agosto, y desde luego, pues reiterando nuestro compromiso de que usted inicie su día, su mañana, muy enterado e informado de todo lo que acontece aquí en la ciudad, en la región y, por qué no, de carácter nacional e internacional. 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos a ir a una breve pausa, vamos a regresar con más información y desde luego toda la programación que le tenemos en esta mañana para usted. Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, al darle la bienvenida, ofrecemos nuestras oraciones a Dios para ayudarle a desarrollar su ministerio con fortaleza y humanidad, que le haga sensible a las alegrías y sufrimientos de nuestra gente, impulsen a cumplir con alegría y entusiasmo su responsabilidad pastoral en medio de nosotros. Atentamente, Omnia, Casa del Niño. Coahuila es una tierra norteña de tradición y orgullo. Aquí, los jinetes cabalgan con el alma. El cabrito y la carne asada se comparte con la familia y los amigos. Los viñedos florecen bajo el sol brillante y las huellas de dinosaurios nos recuerdan nuestra grandeza ancestral. Ser coahuilense es llevar en el corazón la pasión por una tierra que sorprende y enamora a quien la visita. Sorpréndete con Coahuila. Coahuila pa' adelante.
Bienvenido, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Usted trae consigo un profundo compromiso con la fe, un corazón dedicado al servicio de Dios y a su pueblo. Su llegada es una bendición para nuestra comunidad, ofreciéndonos una oportunidad única para crecer juntos en nuestra fe y amor por Cristo. Atentamente, licenciada Norma Lucil Treviño Galindo, presidenta municipal de Piedras Negras. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor. Va a agarrar carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Yo quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Bienvenido, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Le damos la más cordial bienvenida a Piedras Negras. Lo recibimos con los brazos abiertos y esperamos que sea entre nosotros pastor, hermano y amigo. Atentamente, abogada Sandra Belén Jara. Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro, tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Seis de la mañana con 17 minutos, temperatura en los 29 grados centígrados. Ya estamos de regreso. Vamos a empezar con la información en esta mañana misma que tenemos preparada para usted y es de carácter policiaco. Bueno, en este caso, mejor dicho, es de los detalles que tuvieron lugar en los eventos a la bienvenida al nuevo obispo de Piedras Negras. Y así las mismas autoridades en el municipio de Piedras Negras le dieron la bienvenida. La alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, asistió a la Santa Misa de inicio de ministerio episcopal del nuevo obispo, Monseñor Alfonso Miranda. En la emotiva ceremonia, Treviño Galindo dio una calurosa bienvenida a Monseñor Miranda a la ciudad, destacando la importancia de su llegada para la comunidad. Treviño Galindo aprovechó la ocasión para acercarse al nuevo obispo y establecer las bases para una relación sólida y cooperativa entre el municipio y la iglesia. Es un día muy especial para los ciudadanos y las familias de Piedras Negras, recibir al segundo obispo que vamos a tener el honor de contar con él aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras. Y bueno, pues dándole la bienvenida cordialmente por parte de todos y platicando con él por todas las relaciones que puede haber, que siempre ha habido con la iglesia y ahora pues con él aquí presente también y su equipo para todo lo que tenga que ver el municipio con la iglesia católica. Por su parte, el diputado local Guillermo Ruiz Guerra también acudió a la misa junto a su esposa y refrendó su compromiso de continuar con el trabajo de la mano con todas las asociaciones civiles y religiosas. Afirmó que seguirá colaborando estrechamente con las organizaciones que promueven el bienestar social y espiritual de los ciudadanos. Acompañando aquí, primero fue en la catedral, después fue, hay una reunión privada que tuvimos que también estuvo el gobernador acompañando a este evento. El municipio de Piedras, también la alcaldesa, pues un servidor, y bueno, pues obviamente, pues muy contentos, ¿verdad?, estar el día de hoy aquí, acompañando al obispado, al cambio de obispo, pues buen sabor de boca que dejó el obispo, pues que va de salida, y bueno, dándole la bienvenida también al obispo entrante, que el día de hoy pues lo acompañamos y que nos damos cita para estar aquí presentes, y atendiendo la invitación que nos hicieron a un servidor para estar aquí el día de hoy. Colaboración en dado caso que se requiera también, ¿no? De la mano como diputado. Claro, pues mira, siempre hemos estado trabajando de la mano con todas las organizaciones civiles, con todas las organizaciones, pues obviamente también religiosas. Nosotros como autoridad sumamos y escuchamos y siempre estamos en comunicación con todos los ciudadanos. Y bueno, pues es parte del distrito, el cómo se llama, aquí en Piedras Negras, el cambio de obispo, lo que es Piedras Negras, y bueno, pues obviamente escuchando, estando y trabajando en colaboración todo lo que se pueda para sumar esfuerzos para esta gran ciudad que tanto queremos, que es Piedras Negras.
con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Dianely Valdés. 6:20 y en los detalles justamente de lo que fue esta ceremonia de despedida a quien fue el obispo de Piedras Negras, le tenemos los detalles y la forma en que el monseñor Alonso Garza Treviño se despidió después de varios años de la diócesis de Piedras Negras. Con un mensaje lleno de gratitud y alegría, el pastor Alonso Garza culminó su ciclo como obispo de la diócesis de Piedras Negras. Después de 21 años de dedicación y servicio, Alonso expresó su felicidad y agradecimiento a Dios por haberle permitido cumplir con su misión pastoral. Asimismo, agradeció de corazón a todos los que lo acompañaron en este camino y por el cálido recibimiento que la comunidad de Piedras Negras ha brindado al nuevo obispo, Monseñor Alfonso Miranda. El pastor también aseguró que deja un gran legado que espera sea continuado y mejorado por su sucesor. Feliz, muy agradecido con Dios que me concedió terminar mi tiempo. Muy agradecido con tantas personas que nos han apoyado a lo largo de 21 años y muy contento porque llega Monseñor Alfonso Miranda, que estoy 100% seguro que llevará muy bien los caminos de la iglesia. Así es que pues que me ayuden todos a darle gracias a Dios por el fin de este periodo. Sigo al servicio y a la orden de todos, pero ya ahora sin las responsabilidades de guiar a una iglesia. Además que ha sido un gran cariño de la gente, tanto para usted y para el nuevo obispo. Lo he visto y no sabes lo que me ha llegado, me ha llegado al fondo del corazón. En todas las despedidas que tuve en todos los lugares y hasta el día de hoy, en todas partes, puro cariño y puro amor. Y son bien correspondidos porque todos están aquí en mi corazón. Con gran confianza que deje un gran legado también. Totalmente aquí. Seguro. Lo que está hecho está muy bien hecho por tanta gente. Y quien llega a continuar lo va a seguir bastante bien. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Dianely Valdés. 6:22. En otra información, justamente confía el secretario de gobierno aquí en el estado de Coahuila que este año se pueda concretar el mando especial que pretende mantener o implementar una coordinación en materia de vigilancia y blindaje para los estados de Coahuila, Nuevo León y también Tamaulipas. Luego de destacar el avance en el fortalecimiento de la infraestructura en materia de seguridad pública en el estado, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, indicó que se tiene confianza que este año se concrete la operación de un mando especial que permita blindar la zona en la que colindan Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Precisó que apenas este martes el gobernador Manolo Jiménez supervisó la instalación de un arco de seguridad en la autopista Saltillo-Monterrey, que es uno de los más importantes con los que se contarán las carreteras a través de las cuales se puede ingresar a la entidad. Pimentel González destacó que, como parte de la coordinación que se está logrando con gobernadores de los estados que limitan con Coahuila, se han tenido reuniones para establecer en la parte norte de la entidad un mando especial como el que existe en La Laguna. Recordó que en este esfuerzo de colaboración interestatal se tiene contemplado incluir la presencia del ejército mexicano, para lo cual se han llevado una serie de pláticas a través de las cuales se ha estado avanzando en ese proyecto. No obstante, el secretario de Gobierno advirtió que la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en este mando especial depende del gobierno federal, que está por cambiar, por lo que su establecimiento corresponderá a la autoridad entrante. El gobernador supervisó un arco de los más importantes en la autopista Saltillo-Monterrey y de esa manera se está trabajando para fortalecer la infraestructura que tiene que ver con la seguridad pública en el estado en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia. Y otro elemento importante ha sido la coordinación con el gobierno de Nuevo León y con el gobierno de Tamaulipas, donde también estamos trabajando para lo mismo, blindar el estado. De hecho, estamos planteando el establecimiento de un mando especial, como tenemos en la comarca lagunera, aquí en la región norte del estado que colinda con Nuevo León y muy cercano de Tamaulipas, para que podamos tener también la presencia del ejército en esa zona. Todo esto también implica estas pláticas precisamente de este mando especial, secretario, ¿cómo van? ¿Ya van avanzados? Van avanzadas, esperamos que se pueda concretar en el segundo, bueno, ya estamos en el segundo semestre de 2024 o a inicios de 2025. También depende de la propia administración federal, que hay que tomar en cuenta que ya está en su fase final y seguramente el establecer el mando especial tendrá que ver con las nuevas decisiones del nuevo gobierno federal. ¿Qué significa? Pero vamos muy bien, ahí está muy bien visto el proyecto. De hecho, el gobierno de Nuevo León ofreció las instalaciones que ya tienen construidas para que puedan estar ahí
los elementos que se designen. Con imágenes y edición de Israel Calderón para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 6 de la mañana con 25 minutos. Vamos a pasar a más información relacionada al gobierno del estado. Y es que también entre los recientes y nuevos nombramientos que sigue haciendo el cabildo que trabaja en toda la entidad, el gobernador Manolo Jiménez hizo oficial también la llegada de Luis Olivares como el secretario de Economía. Esto recordará usted tras la salida ya oficial de quien fungía en este cargo, Claudio Bres Garza. Y es que con el objetivo de seguir consolidando a su equipo de trabajo, el gobernador Manolo Jiménez Salinas nombró de manera oficial a Luis Eduardo Olivares Martínez como el nuevo secretario de Economía, a quien instruyó darle resultados a las y los coahuilenses. Entregué a Luis Eduardo Olivares Martínez el nombramiento como secretario de Economía y de esta manera seguiremos trabajando en equipo para fortalecer la competitividad y el desarrollo parejo en todas las regiones de Coahuila, así lo señaló el mandatario estatal. Agregó que con este movimiento estratégico se atenderán varios objetivos, como el de fortalecer a la oficina Pro Coahuila para continuar con las promociones económicas del estado y así apoyar a todos los inversionistas para que inicien sus operaciones en forma y tiempo. Es así que se hace entonces este nombramiento de quien ya será el nuevo secretario de Economía. Vamos a pasar a más información también relacionada al gobierno del estado, y es que con la modernización también de la carretera a la autopista Premier, se busca mejorar la movilidad entre las regiones Carbonífera y Norte aquí en Coahuila, lo aseguró también el mismo gobernador Manolo Jiménez. Y es que como parte de las giras de supervisión de las grandes obras que se llevan a cabo en todas las regiones de la entidad, el gobernador Manolo Jiménez Salinas recorrió la autopista Premier, en la que se realizan trabajos de modernización y en los que se invirtieron, o se están invirtiendo, mejor dicho, 300 millones de pesos. Supervisamos la autopista Premier en la que arrancamos la modernización hace algunos meses y esta vía la utiliza mucho nuestra gente de las regiones Carbonífera y Norte y al momento registra un 30% del total avance, así lo aseguró. Manolo Jiménez comentó que durante estos días, junto a parte de su equipo de trabajo, ha estado supervisando las grandes obras de infraestructura que se construyen a lo largo y ancho de todo el estado. Reiteró que la mejor manera de honrar la confianza de las y los coahuilenses es cumpliendo los compromisos y recordó que la rehabilitación de la autopista Premier fue de las peticiones más frecuentes que le hizo a la población de esta zona del estado, por lo que hizo también parte de sus compromisos y ya se encuentra en trabajos para su rehabilitación, donde aseguran que dentro de muy poco tiempo quedará ya al 100% rehabilitada esta autopista Premier. 6 de la mañana ya con 27 minutos, temperatura en los 28 grados centígrados. Vamos a regresar a las cuestiones locales y es que aquí en Piedras Negras aseguran las autoridades que gracias a los óptimos niveles que se tienen en seguridad no se ha tenido el escenario o la necesidad de cerrar algunos o varios comercios, a diferencia de otros estados y ciudades, específicamente en Tamaulipas, donde la violencia sigue generando bastantes estragos. El trabajo serio, permanente y a conciencia en seguridad que se ha venido realizando en Coahuila ha generado las condiciones no solo para figurar en los primeros lugares del país en dicha materia, sino dar certeza a todas las actividades de la comunidad. Ello a diferencia de lo que se presenta en Nuevo Laredo, donde el nivel de inseguridad obligó incluso a cerrar todas las sucursales de una cadena de tiendas de conveniencia, señaló el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez. Aseguró que por el contrario, en Piedras Negras es tal el nivel de confianza que se tiene en la autoridad municipal que ese mismo corporativo es el que autorizó adherir las cámaras de 69 sucursales al sistema del Centro de Comando y Control. Destacó que eso es una muestra de lo mucho que se puede hacer en coordinación con el Estado y el propio gobierno federal, a pesar de que a nivel nacional se compite con municipios más grandes y por ende con un mayor presupuesto. Castillón Martínez lamentó la situación por la que está pasando aquella localidad tamaulipeca y recordó que algo similar ya se vivió hace algunos años en Piedras Negras, pero por fortuna se ha logrado cambiar el panorama. Pues bueno, yo creo que eso será tema de ellos. Lo que nos toca a nosotros como autoridad es seguir trabajando en lo que hemos venido haciendo desde hace algunos años, metidos a conciencia en mantener la tranquilidad de nuestra comunidad, manejando las estrategias que recomiendan la superioridad en tema de seguridad, particularmente
el gobierno del estado en ese sentido, que es quienes nos apoyan para hacer frente directo a todo lo que implica los delitos de alto impacto. Y no solo ocupamos el segundo lugar a nivel nacional, sino que estamos a 3 puntos porcentuales de diferencia de ocupar el primer lugar que nunca antes se ha tenido, compitiendo con ciudades, con presupuestos y con trabajos o doctrinas de trabajo muy profesionales como San Pedro Garza García y como Benito Juárez en la Ciudad de México, como Puerto Vallarta, que tiene tiempo también de estar compitiendo siempre en los primeros lugares en materia de seguridad. Y estamos prácticamente el tú por tú con ellos en la dimensión de nuestra comunidad, de nuestra ciudad de Piedras Negras. Es triste, desde luego, vi la nota, hemos estado al pendiente de ellos siempre, de esa medida que se tomó en esta otra ciudad fronteriza. Y bueno, caray, ojalá nunca suceda eso, ni vuelva cuestiones de esa naturaleza a Piedras Negras. Hoy nuestra ciudad ha llevado a cabo recientemente 2 eventos masivos, concurridos, en orden, en paz, donde la gente va y disfruta sus eventos, y lo vemos en nuestras calles y en nuestras plazas. A altas horas de la noche la gente está ahí divirtiéndose porque pues entiendo y quiero entender que sienten la seguridad en su contorno. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 6:31, temperatura en los 29 grados centígrados. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más de la información. Fue una sobredosis de fentanilo. No pudimos hacer nada. ¡Corte! Aterrador, ¿verdad? Por suerte, esta es solo una actuación y nada de lo que sucede aquí es real. Pero lamentablemente, esto no significa que no pase. El camino de las drogas parece mágico, seduce y promete cosas increíbles, pero al final lo cobra todo. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no te arriesgues. Gobierno de México. En UAN en Piedras Negras tenemos beca para ti. Construye tu futuro y sé parte de nuestra comunidad. Contamos con bachillerato, licenciaturas, ingenierías y posgrados presenciales, online y ejecutiva flex. Inscripciones abiertas. Comunícate al 878-789-2054 o visita uane.edu.mx. Aplican restricciones. Consulta programas participantes. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llena. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Bienvenido, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Usted trae consigo un profundo compromiso con la fe, un corazón dedicado al servicio de Dios y a su pueblo. Su llegada es una bendición para nuestra comunidad, ofreciéndonos una oportunidad única para crecer juntos en nuestra fe y amor por Cristo. Atentamente, Licenciado Antonio García, Administrador General de la Clínica Lupita. ¡Gracias!
6:35, temperatura en los 29 grados centígrados. Vamos a continuar con más de la información en esta mañana. Es que también dictaron ya oficial sentencia para un hombre proveniente de Nueva Rosita, el cual fue detenido por autoridades en la vecina ciudad de Eagle Pass cuando fue detectado tratando de traficar por los Estados Unidos 69.5 kilos de metanfetaminas, y así también condenado a cumplir una sentencia de 19 años y 5 meses en prisión. Un hombre originario de Nueva Rosita, Coahuila, México, fue sentenciado a 19 años y 5 meses de prisión tras ser encontrado culpable por el delito de conspiración para poseer con intenciones de distribuir metanfetaminas. La condena fue dictada por un juez federal en la Corte de Del Río, Texas, en contra de Rey David Sonora Villanueva, de 36 años de edad. El informe federal indica que este sujeto, en febrero del 2020, intentó introducir a Estados Unidos un cargamento de 69.5 kilos de metanfetaminas a través del puente internacional número 2 de Eagle Pass. Esa fecha, los agentes de CBP encontraron durante una segunda inspección el cargamento de 153 libras del narcótico que estaba oculto en el auto que conducía Sonora Villanueva. La droga, tras ser analizada, reveló un nivel de pureza del 98%, indica la información de la Corte Federal. Durante su proceso, en las comparecencias posteriores, Sonora Villanueva se declaró culpable el 28 de enero de 2021 por el cargo mencionado. El fiscal federal Jaime Esparza, del Distrito Oeste de Texas, hizo el anuncio en el caso del que intervinieron agentes de Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como de Aduanas y Protección Fronteriza en Eagle Pass. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. 6:37, en más de la información policíaca, ubicaron autoridades a una unidad robada, misma que había sido hurtada semanas atrás, esto en la colonia en la zona centro de la ciudad. Agentes de la Policía de Investigación Criminal ubicaron a una unidad Equinox modelo 2018 color guinda en la colonia Venustiano Carranza, que fue robada en las calles de Zaragoza y Fuente en la zona centro. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informa sobre los hechos. Sí, el día de hoy por la mañana se llevó a cabo el hallazgo y la recuperación de un vehículo tipo Chevrolet Equinox modelo 2018. Este vehículo se encontraba abandonado en la colonia Venustiano Carranza. Derivado de este reporte, los agentes que se constituyen en el lugar se percatan, de acuerdo a los datos del vehículo, al número de serie del mismo, que contaba con un reporte de robo al 911. Esto en hechos ocurridos en la colonia Fuentes, en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Derivado de ello, pues se lleva a cabo el aseguramiento de dicho vehículo para ponerse a disposición del Ministerio Público, que tiene a cargo la carpeta de investigación. En relación a ello, pues hay que llevar a cabo diligencias previstas para llevar a cabo el esclarecimiento de los hechos. No, persona. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 6:39, en más de la información, esperan también autoridades los resultados de la necropsia de ley de esta persona que fue encontrada fallecida dentro de una casa de cambio. La Fiscalía General de Justicia estaba a la espera del resultado de la necropsia de ley a Eduardo R., quien fue encontrado muerto en el interior del baño. De la Casa de Cambio Centro Cambiario Automático SASB, ubicada en la calle Yucatán y Román Cepeda, en la colonia Buenavista Norte. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer la información. Sí, bueno, el día de ayer se recibe un reporte por medio del C4, en donde llevan a cabo y dan cuenta del hallazgo de una persona del sexo masculino, en el cual el dicho lugar pues se lleva a cabo el procesamiento del lugar de los hechos. Se está en espera de concretar en este caso la necropsia de ley para determinar las causas de muerte, para en su momento pues estar en condiciones de dar en conocimiento a los familiares, quienes ya han arribado a esta
a esta dependencia para llevar a cabo la identificación del cuerpo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Autoridades también enviaron ante un juez penal al sujeto que había sido acusado de cometer el delito de abuso sexual. Adolfo N. alias El Muégano fue turnado ante el juez penal por el delito de abuso sexual el menor de 15 años después de que el pasado lunes abusara de una jovencita en la colonia Corros. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, da a conocer la información y se espera la vinculación a proceso en contra del sujeto. Sí, bueno, el día de ayer se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino por el delito de violación equiparada en persona con agravante de una persona menor de 15 años. Y el día de hoy, por parte del Ministerio Público, comparece ante el órgano jurisdiccional para llevar a cabo la audiencia inicial en la cual pues se formula la imputación, se le hace el conocimiento a esta persona sobre los hechos que se investigan, se exponen los datos de prueba a solicitud de vinculación a proceso y pues espera también dentro de la carpeta que se encuentra sustentado datos suficientes no solo para la vinculación a proceso, sino también para imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada. Para Super Channel 12, Armando Valdés. 6:42 En más información, autoridades en la vecina ciudad de Eagle Pass arrestaron a un traficante de personas. Esto que provenía o fue detectado en la ciudad de San Antonio y también aquí, al tratar de ingresar a México en Loma Bonita, fue interceptado por las autoridades. Elementos del departamento del sheriff detuvieron a un residente de San Antonio, Texas, porque lo descubrieron intentando traficar con un inmigrante ilegal de origen mexicano. El incidente se registró el miércoles en un área de Loma Bonita, donde patrulleros estaban realizando recorridos por el sector, dijo el jefe de los diputados Roberto de León, quien agregó que la razón por la que se detuvo al automovilista fue porque cometió una irregularidad en el tráfico vial. Vieron un vehículo y lo pararon por una infracción menor. Hicieron un contacto con el que iba conduciendo, que se llama John David Díaz Mejía, de 30 años, de San Antonio, Texas. Hicieron su contacto y vieron que algo estaba medio sospechoso ahí. Hicieron su investigación y salió que el pasajero era una persona sin documentos, ¿verdad? En esos momentos detuvieron al conductor y al pasajero. Llegó ahí Border Patrol y le entregaron a la persona que estaba ilegal aquí, en Estados Unidos. Y arrestaron al señor Díaz por traficar de humanos y lo transportaron aquí al Tomball Detention Center. Para Super Channel 12, Eleazar Ibarra. Son las 6:43, temperatura en los 28 grados centígrados. Con esta información vamos a ir a una pausa, la última, regresamos con la parte final. Bienvenido, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola. Le damos la más cordial bienvenida a Piedras Negras. Lo recibimos con los brazos abiertos y esperamos que sea entre nosotros pastor, hermano y amigo. Atentamente, Guillermo Ruiz Guerra, diputado local. Funerales González le da la bienvenida a Monseñor Alfonso Gerardo Miranda, obispo de la diócesis de Piedras Negras. Funerales González, hoy, mañana y siempre. Un homenaje admirable. Disfruta y descubre todo lo que tenemos para ti y para tu familia en Calle 11. Visita Calle 11 y disfruta de la deliciosa comida en los mejores restaurantes, food trucks, eventos musicales, área de juegos para los niños y mucho más. En el Centro Histórico de Piedras Negras, te esperamos en Calle 11. Calle 11, somos todos. Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, al darle la bienvenida, ofrecemos nuestras oraciones a Dios para ayudarle a desarrollar su ministerio con fortaleza y humanidad, que le haga sensible a las alegrías y sufrimientos de nuestra gente, impulsen a cumplir con alegría y entusiasmo su responsabilidad pastoral en medio de nosotros. Atentamente, licenciado Tadeo Vargas Pérez.
Salón Palacio Eventos. Vive esos momentos de una manera diferente e inolvidable. Ven, conócenos y haz de ese instante algo magnífico. Salón Palacio Eventos. Contamos con paquetes que se ajustan a tu evento y tu presupuesto. Visítanos y separa tu fecha. Estamos ubicados en Avenida Industrial 1007, esquina con Pérez Treviño. Salón Palacio Eventos, el mejor lugar para tu momento especial. Le agradecemos a Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño por su gran labor en esta comunidad. Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, sea bienvenido a nombre de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe y del Colegio México. Lo encomendamos a la Santísima Virgen. Bienvenido. Ya estamos de regreso a las 6 de la mañana con 46 minutos. Y vamos a continuar con información bastante destacable y agradable. Y es que hasta hace unos momentos, justo en esta mañana de viernes, México logró su tercer medalla en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y esta también, la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París obtuvo la madrugada de este viernes una nueva presea en su haber dentro de esta justa olímpica. Y esto fue por medio de los clavadistas Osmar Olvera, de apenas 20 años de edad, y Juan Celaya, de 26 años de edad. Ellos que participaron en la disciplina de clavados sincronizados de trampolín de 3 metros, en donde quedaron en segundo lugar en dicha competencia, apenas, escuche usted, 4 puntos abajo de la dupla que representó a China, lo cual obtuvo la medalla de oro y el primer lugar. Esta es la tercera medalla mexicana tras la plata obtenida por Prisca Agüiti, esto en la disciplina de judo, y la de bronce que anteriormente, recordará usted, lograron en tiro con arco los equipos femenil conformado por Alejandra Valencia y las coahuilenses Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Es entonces cuando nosotros desde luego destacamos y felicitamos a estos los deportistas mexicanos, en este caso ahora a Osmar Olvera y Juan Celaya, por conseguir medalla de plata en clavado sincronizado desde trampolín de 3 metros. Muchas felicidades y a seguir poniendo en alto el nombre de México. Ahí un poco del resumen de lo que siguen siendo todavía los Juegos Olímpicos de París y el rendimiento, los resultados que están teniendo los atletas mexicanos en esta justa olímpica. Vamos a pasar a más información, y es que también recientemente, el día de ayer, se hizo la presentación oficial de la nueva aplicación para celulares que tendrá bien ya haber lanzado CIMAS, en esta donde también se pueden realizar pagos y reportes por fuga de agua. A partir de este jueves, los usuarios del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento podrán cumplir con el pago oportuno de su recibo de consumo desde la comunidad de su teléfono celular, gracias a la aplicación que lanzó dicho organismo. La presidenta municipal de Piedras Negras, Norma Lucil Treviño Galindo, señaló que es una plataforma muy amigable que se puede descargar para teléfonos tanto con sistema operativo Android como iOS, misma que ofrece otros servicios. Y es que esta aplicación también permite a la ciudadanía reportar fugas de agua potable, por lo que invitó a la comunidad a descargarla y emplear este nuevo método para mantenerse al corriente con su recibo por el servicio. Son buenas noticias, ya que son facilidades de pago. Es algo pues muy eficiente para el sistema, y quiero felicitar al licenciado Juan Olvera, a todo su equipo, porque definitivamente es algo que va a ser para bien del sistema de CIMAS y para todos los ciudadanos, con muchas facilidades. Es una aplicación en la cual pues se van a poder hacer pagos, hacer reportes, consultas de tu saldo, consultas de a lo mejor de un año para atrás, y también pues notificaciones te van a estar llegando ahí a tu cuenta. Y de verdad es algo que pues algo más moderno, más actualizado, y también que no tienen que trasladarse a las oficinas a hacer sus pagos. Ahorita nos los explica aquí el licenciado Juan Olvera a más detalle y técnicamente. Yo ya tengo mi aplicación
Ya hace, sí, hace unos días ya tengo mi aplicación y la verdad que está muy fácil, porque muchas veces crees que puede ser complicado y está muy sencillo. Entonces, pues una felicitación aquí a Juan Olvera y a todo el equipo de CIMAS. Muchas gracias por estar siempre viendo para facilitar estas cosas, ¿no? Estos pagos y estas informaciones que son tan importantes para cada hogar de Piedras Negras. Por su parte, Juan Olvera Velázquez detalló que la aplicación representó una inversión de 21 mil pesos, la cual cuenta con todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de datos financieros del usuario. El gerente del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento añadió que también permite acceder al registro de recibos de un año de antigüedad, además de recibir notificaciones por suspensiones de servicio o cortes por vencimiento. Son los recibos del sistema, que como saben, los primeros días de cada mes se entregan a cada casa, a cada usuario del sistema. Bueno, los podrán ya tener en esta plataforma, igual podrán tener dentro de la misma los recibos de un año hacia atrás, lo cual, bueno, sabemos que a veces es un documento que nos requieren para poder hacer un trámite entre otra dependencia, lo podrán descargar e imprimir. Inclusive con ese mismo podrán venir a pagarlo aquí al sistema si tienen alguna situación a la hora de poder pagar en la aplicación. La consulta, ese es el modelo como se estará presentando el recibo digital, como ven en sus pantallas. También algo importante, bueno, serán las notificaciones que podamos hacer nosotros a la ciudadanía, en el sentido de, si hay alguna fuga de agua y va a haber suspensión del suministro del vital líquido, poder avisar a ese sector, a esa zona, a esa colonia, que por el lapso de los trabajos no se estará realizando, de manera más focalizada y de manera más inmediata, para que estén atentos a estas notificaciones. También se harán notificaciones a los cortes de los recibos. Con imágenes de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Armando López Capeticho. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. Muy buenos días, ya son las 6:53 y ya nos encontramos en la parte final de Telezócalo Matutino. Muchas gracias por acompañarnos y es por eso que ya le traemos la última actualización del pronóstico del tiempo, para que usted se vaya muy bien informado conociendo las temperaturas que alcanzaremos el día de hoy, viernes ya fin de semana. Si usted se dirige hacia la escuela o al trabajo, prepárese porque el día de hoy alcanzaremos altas temperaturas. En estos momentos ya tenemos una temperatura de los 28 grados Celsius, alrededor de los 83 grados Fahrenheit. Un día bastante caluroso nos esperan este viernes, porque alcanzaremos altas temperaturas, un cielo completamente soleado con una temperatura máxima en los 38 grados Celsius, todo esto con una sensación térmica de los 40 grados, porque además tenemos un alto porcentaje de humedad de un 60%, es decir que esto hace que tengamos un ambiente bastante bochornoso en este viernes. Ligeras ráfagas de viento hasta los 10 kilómetros por hora. Y para la noche, con un cielo despejado, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados Celsius y las ráfagas de viento con un ligero ascenso hasta los 15 kilómetros por hora. ¿Qué nos esperan los siguientes días de la semana? Arrancamos este fin de semana fuerte con altas temperaturas, nos esperan bastantes días calurosos en este fin de semana, porque el día sábado tendremos la temperatura más alta de la semana. 40 grados Celsius como máxima, se espera que las temperaturas desciendan hasta los 26 grados y las ráfagas de viento aún se mantienen bastante ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. El día domingo un pequeño descenso en las temperaturas, 39 grados Celsius como máxima, 26 como mínima y las ráfagas de viento aún ligeras hasta los 10 kilómetros por hora. Arrancamos el inicio de semana, lunes también con altas temperaturas, un cielo completamente soleado, nos mantenemos aún en esta temperatura máxima de los 39 grados Celsius y con mínima 26 grados. El día martes nuevamente con la temperatura máxima de los 39 grados Celsius, 27 como mínima y las ráfagas de viento también se mantienen bastante ligeras para este inicio de semana. El día miércoles ya mitad de semana también con la temperatura más alta, 40 grados Celsius como máxima, 27 como mínima y las ráfagas de viento aún ligeras en este inicio de semana, como le mencionaba, hasta los 10 kilómetros por hora.
Así que ya lo sabe, el día de hoy, durante los siguientes días de la semana, tome sus debidas precauciones con estas altas temperaturas, porque como le habíamos mencionado al principio en la nota, se vienen altas temperaturas en este mes de agosto pasando los 40 grados Celsius. Recuerde que es muy importante el uso del bloqueador solar, su reaplicación y también la constante hidratación. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, pasamos al otro lado del estudio y yo le agradezco por su atención. Nos vemos hasta el día siguiente, el día sábado. Muy buenos días. La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex. Gasolina con 7 agentes aditivos. Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles que comprueban la calidad de nuestros productos. Ahorra dinero cargando en Pemex. Precio, confianza y calidad. 4 minutos más para que sean ya las 7 de la mañana. Es así como finalizamos esta primera emisión de Telezócalo Matutino. A nombre de todo este equipo, su servidor, agradecemos nos haya acompañado en esta emisión. Esperando que tenga un excelente viernes. Muy buen fin de semana. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gas, comida, asco. No, no, no. Si no es de gas, comida, asco. No te llena. Si no es de gas, a ti nunca te va a llenar. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó.